Buenas noches, ¿cómo va todo? En música, podemos tocar las notas que pone una partitura o que hemos planificado de antemano, que hemos ensayado de antemano, porque toca, porque lo pone en la partitura, porque el metrónomo me lo indica así, o el director, o lo que sea. Y es una opción y a veces no hay otra manera. Pero esto de ninguna de las maneras es la opción óptima. De ninguna de las maneras. ¿Lo óptimo qué es? Bueno, lo óptimo no, pero un paso más allá, una mejora respecto a simplemente tocar la nota porque lo pone la partitura y me ha llegado el momento de hacerlo, es que las notas sean la consecuencia de condiciones que hemos generado antes. Las notas deberían de ser la consecuencia de condiciones que hemos generado antes. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una forma un poco más refinada, si se quiere, o más rebuscada, según si sois más o menos amables, de decir algo que me han dicho gente de ámbitos muy diversos de la música. No solo del clásico, sino también de ensemble, de jazz, música de cámara, lo que queráis, de circo. Quiere decir que tú puedes comenzar a tocar porque te toca un, dos, tres, pa, y la nota que sea, pero nunca acabarás de estar. Incluso aunque la afinación esté bien, el balance está bien, es decir, la dinámica en la que estés tocando sea la correcta, respecto al ensemble, todo, ¿sabes? Y el ritmo está bien, pero no acabas de estar. A lo mejor te falta algo de la lógica. Lo que ha sucedido es que no has respirado con los músicos. Pero tú imagínate que no fuera solo al inicio, sino que fuera todo el rato y que lo aplicásemos también a la mal llamada música clásica. Vamos a tomar como ejemplo el inicio del Requiem de Brahms, del cual ya he hablado otras veces, pero me parece una muy buena música para hablar de esto, aparte que es muy buena música en general. Hoy me he montado esto para... porque también quiero hablaros del Adagio de Barber en otro vídeo y como no puedo enseñar partitura, pues he pensado, ya tendremos teclado como mínimo. Y ya lo aprovecho y pues tenemos teclado aquí. Este inicio se puede tocar de muchísimas maneras. Una cosa que se hace casi siempre es, salvando todas las distancias, bueno, habéis tocado las notas, muy bien. Pero esto no es lo ideal, no es lo que yo decía. A lo que yo me refería es, ¿qué sucedería si en lugar del mi bemol aparecer en el segundo compás, porque es que toca, si en lugar de esto, el fa fuese creciendo, ganando en intensidad, no necesariamente en dinámica, pero en tensión hasta que... y expandiéndose, sobre todo la palabra clave aquí es expandirse, hasta dar paso al mi bemol? ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos, cada nota que tocamos se compone del sonido fundamental más la salida de armónicos. Ah, perdón. Tengamos en cuenta que este fa grave, sí, es todavía más grave si mal no recuerdo. En todo caso, el mi bemol lo podemos encontrar. Imaginaos que este fa fuese ganando o expandiéndose hasta dar paso al mi bemol, en lugar de ser, que están desconectados, tampoco ha sido del todo, ¿eh? Pero bueno, da igual, la intención es lo que cuenta. Etcétera, etcétera, etcétera. Y digo etcétera, etcétera, etcétera porque esto se produce en cada una de las notas. En cada una de las notas. No solo entre el fa y el mi bemol. De un fa al siguiente. Al siguiente. Este si bemol ya lo podemos encontrar en el fa. La relación es un poco más indirecta, pero sigue estando. Y en lugar de eso, ya no es solo el tema de encontrar en los armónicos, sino de disfrutar, o sin disfrutar no es la palabra que queremos, de vivir con toda la intensidad cada gramo de contenido que tenga esa armonía.
Fijaos. Pasamos de si bemol. ¿Cómo se vive este si bemol menor después de este si natural? Y esto continúa, ¿eh? ¿Qué es este re bemol? Este re bemol, o sea, el si bemol menor, que es dentro de fa. No es una armonía natural. No es una armonía que pertenezca a fa, pero está ahí. Se va por un momento. Está un poco fuera de. De manera similar a como ahora. Antes era una voz, ahora son dos. Antes era de si bemol mayor a si bemol menor. Bueno, es solo un cambio de modo. Ahora pasamos, no es que sea de mayor a menor, es que pasamos a hacer un séptima disminuida. ¿Qué es un séptima disminuida dentro de una tonalidad? No existe, ni poco ni mucho. No existe, no está. Lo cual no quiere decir que esté mal, por supuesto. Solo que está más fuera de. O sea, antes teníamos este grado de irse fuera de la tonalidad, y ahora tenemos este grado de irse de la tonalidad que corresponde a dos voces y una armonía todavía más extraña, digamos. Hasta ahora siempre habíamos comenzado con un tríada. Ahora ya tenemos un sobretónica. Disfrutar o vivir todo el contenido que tiene cada uno de los momentos de una composición corresponde también vivir la dirección de cada una de las voces. Por ejemplo, aquí, un instante, perdón, aquí. Hoy no tengo la tablet porque está ahí, está muy lejos. Pero por eso escribo con el ratón, va a ser un poco, en fin, interpretación libre. Fijaos aquí en esta voz interna. Do, fa. Do, fa. Mientras el soprano o el violín las primeras bajan, creo que es cello segundo, no me acuerdo. Y ahora, en las voces internas, ¿qué están haciendo? Estas dos de aquí. Están haciendo lo mismo que aquí. Mi, re, re, do, si, la, si, la. Bien que estoy. Pero a cámara rápida, más comprimido. Mi, re, re, do, si, la bemol aquí. ¿Sí? Que tiene cada uno de esos momentos. Y no es como qué emoción en el sentido de qué emocionante, sino qué otra perspectiva sobre el mismo sentimiento. Y la pregunta es cuánto tiempo necesita cada uno de esos momentos para que ese sentimiento, para que esa para que ese color, para que esa tensión, para que esa densidad se manifieste. Si esto lo hacemos. ¿Qué? ¿Ahora entendéis por qué yo casi vomito cuando oigo una cosa así? Es que... ¡Cago en 10! Recordemos que no es tito tero ti, o sea, es un poco creciendo, pero hay que ir con cuidado en inflar demasiado. Aquí sobre todo lo que va más, o sea, lo que conduce más hacia el segundo compás de cada dos es el
en este caso además esta segunda disminuida, segunda aumentada, segunda aumentada, segunda disminuida. ¿Por qué la segunda vez? Es decir, aquí ya no tenemos redondas, porque ya lo hemos vivido una vez el contraste. Este material ya lo hemos vivido una vez. No tiene sentido de volver a hacer redondas. Y ahora fijaos cada uno de los colores que hay, ¿vale? Volviendo a tocar voces internas que tienen síncopa, pero es normalmente las oiríamos porque ellos pueden sostener más el sonido. Aquí se pierde un poco, por eso los vuelvo a tocar. La redondez que tiene este acorde. Cada uno de estos acordes, y Brahms podría haberlo escrito de una manera mucho más simple. Incluso con esta armonía, me refiero, ¿eh? No tenía por qué complicarse tanto la vida. Pero entonces se habría perdido parte del... O sea, no hay ningún motivo intelectual detrás de esta elección de conducción de voces. No tiene por qué hacer en este momento... Va a hacer bajar el bajo. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer? Podría hacer una blanca también, ¿eh? Perdón. Pero no hace una blanca, porque para él es necesario, él se da cuenta que en este momento es necesaria esta síncopa. El tenor sube, hace una... Mientras el bajo relaja tanto, estos tienen esta tensión que resuelve, recoge el contra el soprano. Del tenor. Este si natural, este sol mayor de King Kong. Perdón. El la natural es la menor. Abre. Cuando comienzas a vivir así la música, cuando le comienzas a dar el espacio que necesita cada uno de sus momentos, con toda la densidad que trae, entonces el metrónomo comienza a ser un poco más relativo. Lo cual no quiere decir que te conviertas en una máquina del rubato. El tempo tiene que ser estable. Pero estable no quiere decir mecánicamente estable. Eso para comenzar. Y para continuar, el tempo tiene que ser estable, pero a lo mejor necesita un poco más de espacio. Podría haber hecho una séptima, ¿eh? Estaba haciendo una séptima.
quiero hacer pa pam pa pam. Apoyarse sobre la segunda negra de cada dos y esperar un poco, dejar que se ablande un poco. Entonces todo toma más el espacio que necesita. Y no le obligamos a cumplir con el contrato de 1, 2, 3, 4. Hay momentos para todo, por supuesto que sí. Pero ojalá incorporásemos más una perspectiva de este tipo dentro de la mal llamada música clásica, porque saldríamos ganando mucho. Y para los que dicen, bueno, ya, pero esto en muchas músicas de esas que has dicho no sucede, les invitaría a que entrasen más en contacto con la práctica de otras músicas fuera de la música, pues eso, de tradición clásica. Porque se darían cuenta que hay un tempo mucho más fluido del que puede parecer. Y, por supuesto, no todo el mundo está iluminado, ¿eh? No todo el mundo. Hay también mucha gente que tiene un tempo mecánico. Pero bueno, igual. Esto quería compartir con vosotros. A cuidarse mucho. Y hasta muy pronto. Chao.